Buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio. Voy a pintar un cuadro que realicé alguna vez, se llama Paisaje de Curridabat. Es una especie de casa que está un poco fantasioso, porque realmente Curridabat estaba ya muy lleno de casas, pero esta la hice un poco más ambientada en una zona rural. Pueden ver aquí el dibujo, o sea, si lo pongo al compañero para que lo pueda apreciar, donde tengo una versión de este dibujo, pero en lápiz, en grafito. Así es que vamos a ver si hago una versión más simple, porque aquí está un poco más complicada, ¿no?, la casa. Y lo que hago es proyectarla con acuarelas. Esta yo la hice en la celebración de la presentación del nuevo, la nueva imagen del canal allá en el Museo de los Niños, pero pensando, por supuesto, en una casa de Curridabat que hay cerca de ahí, de donde yo vivo. Y vamos a hacer la versión ahora en acuarela. Esta la hice, por cierto, el rato que estuvimos en la celebración, que estuvo muy bonita, allá en el Museo de los Niños. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a tenerla por aquí para verla, para ver la forma en que tengo que bocetar. De hecho, no tengo nada en el dibujo, el papel está totalmente en blanco, pero lo que quiero es simplificarla. Y al simplificarla, si la traigo ya dibujada, significa que iba a ser muy compleja. Por eso, si lo hago aquí, pues entonces el dibujo va a ser mucho más sencillo. Vamos a ver si lo corro un poquito para acá mejor, para que me quede más área, como hasta aquí. Y borro esta otra pared que ya había trazado ahí. Y así me queda más espacio para esa pared grande que hay ahí. En realidad, cuando uno hace una casita como esta, es una casa muy elegante, solamente que yo la estoy haciendo de un lado nada más. De un lado. Y al ponerle tanto árbol y tanta cosa, tanta vegetación, la saco de aquel contexto en el que esta casita estaba. Una zona ya urbanizada, bastante intensa, ahí en Curri. Y prácticamente la gente no la reconocería, primero porque yo la hice imaginándomela allá en esa actividad que hizo nuestro Canal 13 en Museo de los Niños. Y entonces lo que queda realmente es apenas un pequeño recuerdo de esa casa. Voy a hacer una ventana incluso más simple, que no sea tan cargada de detalles, como hasta aquí, más o menos. Y después la puerta sí va un poco más hacia la derecha. Y no llegan ni siquiera al centro, porque hay que recordar que yo estoy haciendo esto tratando de trazar la casa de una manera que me quede simple a la hora de pintar. Todo esto que va a ir en acuarela con un verde oscuro va a quedar igualmente, así como ustedes lo ven, oscuro. Esas rayas negras que yo pasé con el lápiz indica que ahí va a ir una zona pintada el color propiamente de la casa, y que no se va a ver casi ningún detalle porque la pintura va a ser muy espontánea, muy rápida. Aquí tengo una otra ventanita del segundo piso de esta casa, que es de una forma muy similar a la que ya tengo trazada en las otras dos que dibujé. Y aquí ese paisaje que les digo, que es la parte más fantasiosa, porque en realidad lo que tenemos allí en esa casa de Curridabat es otras casas alrededor, solo que la saqué de ese contexto para que se vea como más natural el ambiente. Uno puede hacer esas variantes sin ningún problema, al final de cuentas uno es el pintor, uno es el que decide exactamente dónde van las cosas y dónde no, qué pone y qué quita, porque incluso si la casa fuera así como es realmente, en la vida real fuera así, yo podría agregarle otras casas acá, o un camino, o un parque, o lo que fuese, pero eso depende siempre de uno, eso no depende de nadie, y uno es el que decide exactamente qué partes se le pueden ampliar, qué partes se pueden reducir en una acuarela. Que me estoy recordando la caricatura de retrato, que cuando se hace, uno puede hacer ampliaciones y reducciones en el mismo rostro. Lo que se busca es que sea un poco humorística. Al final, lo que se pretende es que se parezca y que haya captado partes de lo que es la persona que se retrata. Y en esta casa, por ejemplo, lo que estoy tratando es hacer algo que recuerde que es esa casa, pero que está en un ambiente completamente natural. Aquí hay una especie de matorrales que salen detrás de la casita, y después las partes, aquí hay una, no sé, sería una sombra o algo así. Y aquí viene la zona de la calle donde termina el zacate,
y se proyecta hacia acá, y aquí es donde viene la calle, que nada más le hago unos detalles pequeños ahí. Ya con eso tengo el detalle. Ahora lo que hago es, porque una vez que se tiene el detalle, lógicamente lo que se busca es que se pueda pintar sin mucho problema. Es que si uno no lo pinta con una base, ojalá que espontánea, que no sea muy cargada, porque si es muy cargada, entonces empieza uno a poner detalles y recarga mucho la acuarela. En realidad, si quiere recargar algo y llenarlo intensamente de detalles, debería usted pensar en acrílico o en óleo, que es mejor. Pero acuarela es mejor ir pensando en algo más sencillo. Entonces voy a ver si preparo un azul para el cielo, que va a ser, vamos a ver si este pincel está bien limpio. Algunas veces se mezcla un poco el color cuando uno pinta de otros colores. Y bueno, en la universidad me decían que eso era ensuciar el color. Tiene que vigilar que el pincel esté limpio, porque no sea que tenga residuos de otro color que usted usó en una pintura anterior. Aquí lo voy a empezar a poner. Voy a tratar de humedecer un poquito porque me va a llegar hasta la casa, ¿verdad? Vamos a ver si lo vemos bien aquí. Un poquito más de color, eso sí. Ligeramente teñido del color azul del cielo, para luego bajarlo un poco más. Llega hasta el cerro que hay ahí, pero en realidad el cerro tiene mucho del color del cielo, porque si está en la lejanía, va a tener ese tono azulado que tienen las cosas en la distancia. Si no fuera tan azulado, pues entonces uno procuraría que no le cayera ahí ese color, porque entonces sí lo mancharía. Pero como es una montaña, entonces sí, es factible que lo podamos hacer. Tengo aquí todo el color trazado de ese detalle para que después todo, una vez que haya secado, pueda ya pintarlo ahí sin ningún problema. Voy a poner el amarillo y una mezcla de verde ligeramente para esta parte de aquí de abajo, que es el que lleva la parte verdosa del cuadro. Bueno, hay mucho verde, por supuesto, pero hay unas zonas en donde el verde es más oscuro o donde el verde es más claro. Eso va a depender mucho de lo que nosotros estemos viendo a la hora de pintar, ¿verdad? Un poquito más de agua, vamos a ver si lo logro hacer aquí. Amarillo. Y lo voy poniendo acá. Sí, tiene que verse un poquito más intenso, estaba un poco pálido el color. Entonces siempre lo proyecto para acá, lo proyecto para este otro lado. Hay que tomar en cuenta que las acuarelas, algunas veces, no todo el tiempo, son como algunas marcas muy intensas, tienen un matiz fuerte, pero otras no, otras son más claras. Entonces uno tiene que estar viendo por dónde está ese tipo de marca que está usando. Si por aquel que le da tonos intensos o por aquel que le da tonos más pálidos. Y en base a eso, usted va a ir programando su... Digo programando porque ya una vez que está metido en el proyecto, ya no hay mucho chance de hacer nada, ¿verdad? O sea, tiene que reprogramar todo ahí. Aunque ya uno sabe, cuando uno va a pintar, sabe qué pinturas tiene, lógicamente, pero pues puede ser que en algún momento o usted nunca haya pintado una acuarela o lo está pintando con una marca nueva y no sabe exactamente qué es lo que va a obtener ahí. De manera que hay que ir pensando en todos estos detalles. Yo voy a suavizar un poquito el color aquí, déjeme ver si... Por cierto, no saqué el trapo, me estoy metiendo en un problema, ahorita lo saco, por ahí andaba. Entonces voy a secarlo aquí en el papel. Es para suavizar un poquito este color, déjeme ver si lo quito por aquí. Al suavizarlo me permitirá después trazar un amarillo ocre para esa calle, que es lo que voy a trazar ahorita precisamente. Ah, bueno, no. Yo había puesto el amarillo, ya no me acuerdo. Sí, había puesto un poquito de amarillo ahí, pero no importa, voy a coger ese tono cafezuzco mezclado con el verde, más que nada café, y voy a pasarlo así rápidamente sobre la superficie de la calle. La calle no llevará mucho, porque yo siempre procuro hacer calles con colores muy claros, ¿verdad? No me preocupo mucho por ponerle demasiado intenso el color. Entonces aquí lo que voy haciendo es una mezcla nada más rápida. Otra vez el tono aquí. Vamos a ver si lo puedo pasar con este otro pincel para darle un poquito de
textura, muy poco, claro, no se pone mucho, mucha textura. Un poco de textura a la calle. Se traza el pincel desordenadamente para que quede una mancha ahí clara. Luego voy con el... con los árboles, pero los árboles tienen que tener una característica. Sería bueno tener un pincel un poquito áspero, porque todas estas zonas de aquí son muy claras, ¿lo ven? Cuando ya se viene con el color más áspero, es porque queremos hacer una especie de textura, algo que nos recuerde que hay hojas ahí involucradas en gran cantidad, porque es un árbol que está lleno de hojas, y necesito para nada poner un tono, que puede ser ese tono verde con el café, no hay problema. Lo voy poniendo de una vez aquí y debe ir que... Ah, bueno, no, si no me hace contacto con la... O sea, si lo desgasto un poquito por aquí. No me hace desgaste con contacto con el cerro, así es que no habrá problema. Lo voy a poner aquí justamente. Bueno, voy a dejar terminando este arbolito. Voy a irme a un corte comercial y regreso en unos instantes. No es mucho lo que voy a tardar. Todos los detalles en una acuarela, cuando ya se ha ido avanzando con la parte que tiene que ver con detalles, porque la primera parte son manchas para ver dónde va el color y dónde va cada una de las partes, y también debe irse averiguando dónde van las texturas, si es que las lleva. Y es ahí cuando ya empezamos a hacer propiamente las partes más intensas, que es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, lo que más recomiendo en este caso es estar atento, que no vaya a pasar que le pongamos partes oscuras donde no las hay. Hay que revisar bien esa parte. Entonces, fíjense ustedes aquí en el paisaje. Yo ya tengo prácticamente toda esta zona trazada. Habíamos visto cómo era que se trazaba toda esta zona. Entonces, lo que he dejado aquí claro es la parte que le falta al fondo, donde está la montaña, que es como una especie de verde azulado, más o menos. Mira, no recogí la... No sé qué... Tenía que haber sacado el trapo y no lo hice. Entonces vamos a ver, yo creo que voy a poner un poquito también de azul. Esta zona no es que lleve mucho azul, toda esta parte de acá. Y si se proyecta como una línea aquí abajo, como manteniendo la línea que se ve al fondo, allá al horizonte. Aunque estamos hablando de un horizonte que es el que usualmente conocemos como tal, horizonte, es lo que alcanzamos a ver a la distancia. Aunque realmente, si hablamos en perspectiva, el concepto de horizonte cambia mucho y se limita más bien a la vista de cada quien, dependiendo de su altura y de dónde esté. No importa si está subido en una escalera o en un techo, y lo que alcanza a ver a la vista, a la distancia, ese es el horizonte. Pero cuando estamos todos abajo y estamos viendo un paisaje, pues decimos horizonte aquello que miramos al final, donde ya casi no se alcanza a ver las cosas. Aquí es donde tengo que ver si le puedo poner un poquito más. Y es que hay que ver también que la parte de abajo no se queda tan lisa así como se ve. Hay que retocarlo un poco porque no me gusta que quede cortada. Es que debe verse un poquito el corte, digamos, en la parte cercana a la montaña, porque entonces se vería como aquello plano y cortado. En realidad no debería ser así. Esta otra parte es... trazos largos como el mismo la misma planicie que se ve aquí, pero sin comprometerse mucho, ¿verdad? No estamos dibujando no estamos haciendo un cuadro hiperrealista ni mucho menos. Para eso está el óleo, para eso está el lápiz, sino que es una especie de trazo ligero allá para simular cualquier cosa, ese tipo de ondulaciones muy comunes que se dan en el pasto, pero en ese pasto a la distancia. Entonces, es cuestión ahora de tomar el color verde de nuevo, mezclado con cafés y otros, para ir haciendo detalles como este pequeño matorral que sale detrás de la casa. Es un matorral que simula ser cualquiera, una mata X, cualquiera. Puede ser muy líquida también, depende de si se está acostumbrado a trabajar muy líquido, pues entonces... lo hace con bastante agua, y si no, pues lo trabaja simplemente un poco más seco.
Y al trabajar un poco más seco hay que tener cuidado porque no necesariamente se va a lograr se va a obtener un buen resultado por trabajar excesivamente seco. Siempre habrá que agregarle un poquito de agua. Pues, un poquito de agua. Voy a ver si lo trazo para acá, lo llevo ahí. Este mismo color lo proyecto por aquí, con un poquito más de tonos verdosos. A ver si lo puedo pasar acá. Siempre va a ser como imaginarse unas cuantas hojas que salen por allá y proyectar después esas hojas hacia la superficie, pero con más líquida la pintura, como se ve aquí. Además, se proyecta una sombra, la casa proyecta una sombra, pues, aunque la parte más iluminada está ahí mismo, pero yo prefiero ponerle siempre una sombra. Igual que en este otro caso, el árbol que se ve ahí. Entonces voy proyectándole con el color verde y color negro también, un poco de sombra. Detalles, texturas es lo que más se ve. Un pincel que puede ser un poco más grande. Yo tengo una pintura que no es excesivamente grande, es relativamente pequeña. Pero si usted trabaja en una pintura más grande, pues se va a ver obligado a trabajar un pincel más grande. Trabajo con un pincel redondo, pero igual puede ser un pincel plano. Ya les digo, eso depende mucho del gusto de cada quien y de cómo se sienta más cómodo. Voy a ver si le puedo hacer. Ya se me pasó el tiempo, ay, Dios mío, ¿qué se me hacen los pinceles? ¿Cómo es posible que los pierda? A ver si me agarro un poquito esto, ya no. Ya se secó demasiado. Entonces hay que hacerlo casi al instante. Pero igual se ve ahí el trazo ese que les quería mostrar. Aquí, por supuesto, tenemos un. Ya se me acabó el tiempo. Vamos a ir a un corte comercial rapidito y después regresamos para la parte final de este cuadro, de este paisaje de Curridabat. Bueno, esta parte final va a requerir más que nada texturas. Entonces sería bueno que usted tuviera por ahí listo ya el pincel, los pinceles que va a usar definitivamente y también el tipo de textura que va a usar. Yo estoy pasando en este momento en la parte de atrás del pincel para conseguir algunos efectos. Esos efectos se pueden proyectar después en otras áreas, no importa, yo lo voy a hacer menos aquí porque no tengo suficiente tiempo. Y vean ustedes que lo que me queda son algunas partes pequeñas de este cuadro. Naturalmente que en el pasto se pueden poner más colores. No necesariamente tiene que quedar tan liso, sino que puede ser que uno se aventure a ponerle mucho más cantidad de vegetación, especialmente en el zacate. Aquí voy con esa parte final del tallo, que es un tallo grueso de este árbol y también algunas partes oscuras. Entonces lo voy a hacer siempre con el verde, un poquito acá. Vamos a ver si lo puedo proyectar o lo pongo y luego lo desgasto un poquito. Porque el verde, bueno, aquí está el verde mezclado con el café, con varios colores. En realidad no importa tanto cómo vaya a verse el final. El detalle de los colores, lo que sí me interesa es la forma. Eso sí me interesa muchísimo. Y la forma tiene que ser la de un tallo ingresando por debajo de todo ese follaje que se ve en el cuadro. Y hay una parte también que está pendiente, que es la de la follaje que había aquí, que son matas iguales que ya les había hecho, a las que ya había hecho enfrente. Solo que estas se mezclan con el color del tallo y llegan casi hasta la puerta. Se ve que claro que ahí hay una zona en donde sería como la entrada, pero no la vamos a llenar de pasto porque es la entrada de la casa. Es una casa con mucha vegetación al frente y eso, pero no es que lo vamos a poner demasiado. Aquí ven ustedes el detalle. Más bien aquí lleva como un color más intenso, más diría que con color negro se le puede lograr bastante bien. Hay una sombra que proviene del árbol y entonces bien claro que se ve que hay que poner un poco más oscuro el color. Aquí voy ya con esa parte,
una parte más intensa en color, que es el más oscuro, y aquí también, por supuesto. Un poco acá también, porque yo había caído con el tallo, pero no lo había resuelto el tema de la sombra, este pequeño tallo. Y luego, un poco más, ya con el color negro y el sepia, los dos mezclados, de poner algunos detalles que hay en el paisaje, que son como palos ahí puestos, algunos detalles anteriores. Puede ser que haya sido alguna cerca que hubo ahí o algo parecido. Entonces voy a buscar un pincel un poquito más finito que ese para llegar a esa parte. Vamos a ver si lo desgasto un poco. El área del techo, la parte del más oscura, que es la que me va a recortar por completo el techo ahí. Y voy a recortar incluso la pared misma para hacer este pequeño triángulo, que es la parte del agua que se ve de esta casa. Y un poquito proyectarlo hacia abajo para recortar rápidamente. No se traza muy fuerte ni se carga mucho, pero es nada más una cuestión de que no puede quedar tan claro, se vería como muy extraño. Entonces lo voy a pasar de nuevo por aquí. Y esa parte sí que se va a quedar oscura. Luego la parte frontal donde está la caída del agua de la casa, un poquito mezclado con algunas líneas ahí, simulando que son maderas para la cercha de la casa. Y también proyectarlo con una pizca de agua, no mucho. Luego se baja de nuevo. Como hasta ahí más o menos se proyecta acá. Ya ahí no se ve porque estamos hablando de que ahí es donde está el árbol. Entonces corta ahí. Pero ahí lo tenemos. Yo creo que voy a ponerle la firma. En todo caso, ustedes pueden ver este programa después, ya completamente terminado y retocado por mí en el YouTube. En mi canal en YouTube, que se llama Cartoon Arcadio. Así se llama. Ahora vean. Lo que hago es que voy a despejar porque quiero mostrarles un poquito de esto y hablarles algo en torno a esto, porque mucha gente me lo ha preguntado. Yo algunas veces, cuando tengo tiempo, converso con todos para explicarles algunos detalles. Vamos a ver si lo puedo correr un poquito, si me está costando quitar esto. Se lava un poquito, se le ve que quiso irse un poco el asunto ese, pero en total ya se resolvió. Ahora, cuando ya he explicado muchas veces el detalle este de que dibujamos un cuadro de un paisaje que existe, pero que también nosotros procuramos que, además de que existe, si lo estamos haciendo luego recordándolo, no es que estamos inventando un paisaje, estamos simplemente recordando el paisaje que vimos o el paisaje que está cerca de nuestra casa o un paisaje que está en alguna parte que nosotros podemos recordar con facilidad y pintar. No tenemos ni estamos obligados a que esa pintura de ese recuerdo tenga que ser exacto y preciso. Es bueno hacerle variantes fantasiosas, como que le quitamos algunas casas alrededor para que se vea más el paisaje verde, o bien, si el paisaje es muy verde, le montamos algunas cuantas casas para que parezca una zona más urbanizada. Eso dependerá mucho de cada uno de nosotros y también, por supuesto, de lo que tenemos en mente y de la cantidad de archivos que tenemos, porque se supone que hemos pintado mucho y podemos recordar muchas cosas. Pero es más fácil, si tenemos una foto, recordarla y no necesariamente apegarnos a la foto, porque al recordarla, primero que nada, estamos obligados a estar pendientes de cada uno de los detalles sin que veamos la foto, o si no tenemos la foto, pues cada uno de los detalles de ese paisaje que está cercano y que recién hemos visto. Pero los cambios son importantes porque no deberíamos hacer una pintura con la misma exactitud como si fuese una foto. Creo que hay que hacerle variantes, ¿verdad? Si hay algún documento, alguna cosa tirada por ahí, una llanta que se ve muy feo o algo así, pues la quitamos y le ponemos pasto, le ponemos alguna cosa. Si falta una baranda que podría ser muy útil, pues la montamos aunque no la tenga. El asunto es que podamos usar mucho la imaginación a la hora de crear una acuarela basada en el recuerdo instantáneo de un paisaje que ya hemos visto. Generalmente no somos capaces de recordar,
Alguien nos pregunta a nosotros cómo es la casa de un fulano que no la tenemos al frente, y eso es posible que podamos describirla con bastante detalle. Ese es el uso de esos recursos de la mente para pintar algo recordado. Muchísimas gracias por haberme acompañado y recuerden que siempre hay un tiempito para pintar.